Hoy les vamos a enseñar a defenderse del ataque de un palo. Lo primero que hay que hacer es estar atento, salir del perímetro, el brazo del atacante más el palo. Me salgo con tal las baldosas. ¿Y si te agarran el pasto? Lo llevas a la vereda. Ya estoy lejos, por más que me tires, estoy lejos de ti. No, no, estoy lejos de ti. Si me alejo del perímetro. Espectacular de vídeo. ¡Hostia, qué fuerte! ¡Qué fuerte que se empieza hoy! Vamos a portarnos bien. Vamos a dejar un like en mi canal. Vamos a ir al canal de Gaspar Zarrete. Nos vamos a suscribir. A ver, mira que ponía divertida defensa personal de un atacante con un palo. Me esperaba un vídeo fake y me he encontrado con esta joya. Pero ¿cómo puede ser tan bueno? Y espérate que esto seguramente mejore. Vamos a seguir con las clases de defensa personal. Sí, me alejo del perímetro, pero no tenés que atacar. Pero no tenés que atacar. Tú imagínate un entrenador de defensa personal que te está enseñando a defenderte, que el alumno le va a atacar. No, pero no tenés que atacar. Para la prueba, no. Espérate un poco, por favor. Ahí, el atacante se queda ahí. Tengo que entrar. Para vale, entrar, a ver. Brazo extendido así. Brazo extendido, para entrar. Atención, tomar nota. Y me zambullo. Ahí está, buena técnica. Aisláis el brazo y si, a ver. Ahí, le puedo sacar el palo. Vale. ¡Wow! Pero tío, está guapo, ¿eh? Ahora lo va a hacer, pero el otro atacando, ¿no? Lo va a hacer de verdad. Si le sale bien, cuidado, ¿eh? Cuidado, atención. Mira, atención. Me zambullo. Tú, pero se están haciendo daño, ¿no? No, 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 no. Bueno, sí. Se lo ha tomado muy en serio, ¿eh? Con esta persona no quiero grabar. Tengo mucho miedo. ¿Lo hacemos de nuevo? Tremendo, tremendo. Tremendo. Si no le habéis dejado like, si no os ha gustado el vídeo, el sentido del humor lo tenéis en los GT. Tenemos otro. ¿Cómo defenderse de un ataque con cuchillo? Con cuchillo, ¿sabes? Con el cuchillo de la mantequilla. Ese cuchillo no corta, te lo digo ya. Vamos a él ver. Él va a ser el que me va a atacar. Por el atacante. Ser el que se va a defender. El atacante y el que se defiende. Fácil, sencillo. Sí, vamos allá. El primer ataque va a ser uno sobre. Tremendo. Ya que empieza así el vídeo, se ha puesto la capucha, se ha puesto serio. Parece el chaval este, el de la casa de papel, el de los ricitos, ¿cómo se llama? Se parece a este chaval, pero rollo de perfil y con la capucha. Le quitas la capucha y no, ya lo sé. Te voy a atacar, sí. Vale, le va a atacar, atención. Vale, bloqueo. Vale, bloqueo. Pasa por debajo. No. Espérate, porque le han quitado el cuchillo y le han dado la paletilla para cocinar hamburguesas. No se fía, no se fía, el defensor no se fía. Vamos a ver, cruz, ¿vale? Ay, no. ¿Qué está pasando, tío? Yo tengo cuando atacar. Este vídeo es demasiado bueno. ¿Y quiénes son estos hombres? Quiero grabar con ellos. Gaspar y Javi, son unos grandes. Yo tengo cuando atacar. Vale, está pegando. Para atacar. Tremendo, tremendo, tremendo esta mierda. ¿Ataca ahora? Vale, defiende. Que no me las espero, que es lo peor. No me las espero. Bueno, espérate que aquí ya le está pinchando, Pará. No. Hostia, no. Ha doblado hasta la paletilla. Te ataco, cruz. Va. ¿Ves? Es que se dan de verdad, Estos dos tienen que ser muy buenos amigos. Al igual son padre e hijo y están aquí dando el show. Qué grandes igualmente, A no, ver. No. No, 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 pará. Ataca con cuchillo. Ataca con cuchillo. Vale. Defiende. Defiende con patada. Y no llega. ¿En serio? Bueno. Sí, tócame. Baja el brazo. Espectacular. Espectacular, colleja. Tenéis que tomar nota. Parece que no, pero en estos vídeos se aprende algo, aunque no lo parezca. Que os atacan. Buscar siempre la cachetada, la colleja, el golpe en la mejilla. Buscar la palmada, la palma de Buda. Seguimos, que tenemos otro vídeo técnica de defensa personal para desarmar a un atacante. Seguimos. Le vamos a enseñar cómo desarmar, o sea, sacarle el arma a un atacante. A tomar nota, coger la libreta, porque esto es serio. Ojalá. A ver. Tú te metes en este vídeo y aquí no pone que sea gracioso ni nada. Ya ves la pistola que están usando para el ejemplo y aquí ya empiezan las risas. A ver, para eso esta. Sí, por mi experiencia. En este vale, caso, por su experiencia va a desarmar al atacante que viene con pistola, ¿eh? No es un arma real. No es un arma real. No me había dado cuenta. Por si alguien no se había dado cuenta, ¿eh? Me ataca de arriba. Entonces, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es levantar las manos.
te creo, no te creo. Me quiero ir a relajarme un poco. Estoy sudando de la risa. ¿Pero qué mierda es esta? Quiero ver esto otra vez. Entonces, a ver, lo primero que tengo que hacer es levantar las manos. ¿Levantar la mano? Bueno, no, no, no. Me flipa mucho esta gente. Pará. Entonces, vale. Yo lo que voy a hacer es pegarle un cachetazo acá delante del arma, ¿sí? Vale, vale. Ok, y te corres. Muy bien. Vale. Tiene que ser muy rápido, ¿eh? A ver, muy rápido, ¿eh? Tiene que ser rápido porque si no te disparan y al suelo. A ver. Le pego el cachetazo, cae el arma, ¿sí? Cuando cae. Es que no puedo. Es que, ¿qué es esto? ¿Ya? ¿Por qué le está apuñalando? No estoy entendiendo nada. A ver, que se pone serio otra vez. Vale, apúntale esta vez al pecho. Ahí está. Agarrar la punta de la pistola. Vale. Torcerle el brazo. Me quiero ir a llorar de la risa. No puedo con este vídeo. Uf, si teníais un mal día, con esto espero animaros, de verdad. Qué bueno, ir a su canal, ir al canal de esta gente, por favor. Se merecen vuestra suscripción. No tenéis que tener otra, sí, ahora. Bueno, espero que les sirva nuestra técnica de defensa personal. Espero que les sirva, dice. Qué muy grande este hombre, me caes muy bien. Tú y el atacante, el defensor y el atacante, me caéis muy bien, de verdad. Qué grande, quiero grabar a esta gente, ¿eh? A ver. Es que hasta el final es bueno, hasta la despedida. Ni Marvel cuando te pone la escena postcrédito. Qué grandes. Y atención, porque ahora vamos con lo que realmente quería hacer, que es ver técnicas de defensa personal fake. Hay muchos entrenadores por ahí que te venden el curso en plan, sí, sí, ven aquí que te voy a enseñar a defenderte. Y luego ves el vídeo del entrenador y dices, aquí huele un poquito a película, ¿eh? Vamos a ver. Vale, primer vídeo. Tenemos aquí al entrenador rodeado por 3 karatecas ninja. Están preparados para atacarle. Vale, empiezan a atacarle. Vale, muy bien. No sé qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? Es que no te puedo creer. No te puedo creer que exista esto. No te puedo creer. Mira. Los tumba a los 3, ¿eh? Usa el ki. Usa la energía vital. He visto a Goku pasar lo peor contra un enemigo solo, ¿eh? Claro, ¿tú ves estos vídeos? Mira, este hombre. Mira, está ahí solo escondiendo las manos, ¿eh? Los atacantes le quieren coger las manos y él... Vale, a ver, tenemos aquí al hijo de Putin, a Putin versión pequeña, Putin versión reducida, 2 atacantes con pistola cada uno, de juguete, no son de verdad. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cuál es la de que hay que hacer, cuál es la demostración. Se pone la mano en el bolsillo, tienes 2 pistolas apuntándote. Bueno, te han pedido el móvil, te pones la mano en el bolsillo. ¿Esto es real o no? Esto es real, ¿verdad? ¿Hay algún experto aquí en artes marciales que me confirme si esto es real o no? A ver, espérate, que tenemos otra situación. Tenemos la situación en que le están apuntando con una pistolita por aquí y con otra por acá. Vamos a ver qué hace. Aquí ya has muerto. Lo siento mucho, aquí ya has muerto. ¿Cómo que cogiéndole de aquí ya pierden el control del arma? Este tío le puede ahora mismo coger del cuello y tirarlo al suelo. Que este solo tiene 2 brazos. Vale, tú también tienes 2, pero te está ayudando el compañero. Es que esto de verdad, lo peor es que no está grabado a coña. Lo peor es que no está grabado. Esa última patada, ¿por qué? ¿Era necesaria? Lo peor es que el vídeo este está grabado como si fuera real, como para venderte el curso, ¿no? En plan, ven a mi curso de patadas voladoras que te voy a enseñar a defenderte. A ver el siguiente. Ahora el siguiente, espadas, con espadas. Bueno, espérate, es que... flipándolo. A ver, le va a dar. Lo para con una mano. Hasta aquí todo bien. La otra mano queda libre. Bueno, aquí te ha dado tiempo a pegarle así con la otra espada y rebanarle una oreja. Bueno, patada. Si no la ha dado, ni le ha tocado. Le ha costado y todo darle en la cara. Y nos enseña la espada como el que pesca un pescado gigante en el río. Muy bien, muy bonito. A ver, vale, paras un cuchillazo. Te queda el atacante este con esta mano libre. Es que hay que pensar en eso. Y los pies también. Te giras, vale, muy bien. Dejas a este mirando hacia este. Vale, muy bien. Está aquí todo bien. Llega el otro, le va a dar, lo para también. Muy bien. Pasa entre medio. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? O sea, me estás diciendo que tienes a 2 personas con el cuchillo y te da tiempo a pasar entre medio de los 2 hombres como si no pasara nada. Y ahí está, ¿eh? Y un par de giros, ahí está. Nudo marinero, los ha dejado ahí inmovilizados. Los ha dejado atados por los brazos, ¿eh? Espectacular truco. Ven, patadita, ven, buena parada, patadita. ¿Te vienen con un cuchillo? Patadita. Usas la misma técnica 2 veces y muy eficaz. Ataque fue muy eficaz.
Vale, y tenemos un vídeo con fecha de estreno, el 1 de septiembre, se estrenó el día 1, este vídeo reciente. De verdad, ir a darle amor a este canal, ir a darle cariño, que es muy bueno. Esta vez les vamos a enseñar a defenderse de un atacante utilizando nuestro propio cinturón para bloquear y también para atacar. Tomo nota, hay que usar el cinturón. Lástima que use siempre pantalones elásticos, ya voy mal. Ante la primera agresión... Vale, vamos a ver. Rápidamente saco el cinturón. Y a ver. Empuja. Rápidamente saco el cinturón. Te atacó. No lo veo. Ayúdame, dame una Es que rápidamente me saco el cinto, ¿sabes? Como si fuera una operación fácil. A ver, que con un par de movimientos te lo sacas, pero te estás arriesgando a que te pegue un guantazo. A ver, no, no ataca. ¿Está ahí? No lo levantas. Ahora está. Mira, ahí está. Tienen que buscarlo debajo de la barriga. ¡Qué grande el hombre! ¡Qué grande el hombre! Ahí está, ¿eh? Ahora sí, ahora ya lo tienes suelto. Ahora ya seguimos con el tutorial. Rápidamente saqué el cinto. Rápidamente saqué el cinto. Es que la madre que lo parió, qué bueno que es. ¿Vale? Y comienzo a hacer un molinete. Aunque el molinete. Ahí está. Se hace ruido mejor, si no lo hago con la boca. ¿Y esto para qué? Para que el. Si hace ruido mejor, si no con la boca, para asustar, seguro, para meter miedo. Que vea que somos expertos en defensa, se asuste, salga corriendo y evitamos la pelea, ¿sí? Ahí está, metiéndole miedo. A mí me aparece un tío con el cinturón dando vueltas, la verdad, miedo me da, porque te da un golpe con la hebilla y te deja tonto, ¿eh? A ver, mira. No. ¡Oh! ¡Oh! No. La patada entra. La patada entra ahí, dice. A ver qué le dice. El atacante se asusta y sale corriendo. Vamos mal. Volve, Javi. Y se va tarde, ¿sabes? Esto es espectacular, de verdad. Volve, Javi. Si el atacante vuelve, enrollamos el cinto en una mano. ¿Vale? En la otra mano. ¿Vale? A una distancia de mano a mano. Ok. Lo hago cortito. Porque no. Si no, ¿ves? No puede. A esa distancia. ¿Vale? Puedo pegar. Ahí está. Puedo bloquear. Bien. Puedo pegar. ¿Cómo no? Es que se está llevando golpes de verdad, ¿eh? Es que para grabar este vídeo son dos profesionales, pero es que... ¿Cómo no? Le está pegando en la frente que suena con eco y todo, ¿eh? El atacante no hace eso. El atacante no hace eso, ¿sabes? El atacante no. En situaciones reales, tener cuidado porque puede pasar cualquier cosa. Os puede pasar esto, de verdad. Me voy corriendo, dice, por la cara con el cinturón, ¿sabes? Bien, ahora le vamos a enseñar un bloqueo y sometimiento. Vale, a ver, ¿sí? a ver, enséñame. Le vas a tirar una piña. Le tiro la piña, vale. Bloqueo. Ok. Enrollo. Bien. Y paso por atrás y someto. Este, ¿sí? Está bien, ¿eh? Este está muy bien, la verdad. Si se escapa de aquí es el... Vamos, a ver. ¿Hacemos? Venga, lo hacemos ahora, de verdad, ahora rápido. Bloqueo. Enrollo. Giro. Y pará. Se ha desenrollado en 2 segundos. Mira con qué velocidad se desenrolla el hombre, ¿eh? Enrollo. ¿Vale? Y esto no vale, esto como atacante no vale. Enrollo. No, déjala quieta. No le haga la vueltita, por favor, déjalo quieto. Bloqueo. Enrollo. Esta está libre, sí, es que es verdad, esta está libre, pero es que esto lo hemos visto en el vídeo de antes. Que el vídeo de antes era profesional, este es a cachondeo. Pero es que en el vídeo de antes podría haber pasado que con la mano libre te hubiera caído una colleja. Ataca. Le tira. Sí. Vale. Lo enrolla. Sí, lo enrolla. Doble. Y el... Pues sin querer, dice. A ver, le ha dado de mentira. Está muy bien actuado, la verdad. Está muy bien hecho. Lo importante es practicar. La distancia, la puntería, ¿sí? El movimiento. La puntería, ¿sabes? Por la cara. Lo importante es practicar la puntería. Lo mejor que podía escuchar hoy. Por eso vamos a hacer una práctica. Entonces yo... Bueno. Esto es peligroso. Aquí yo no jugaría, ¿eh? Como atacante. Puedo tirar un vaso. ¿Eh? Es bueno. Es bueno, ¿eh? Puedo hacer este también. ¿Eh? Ahí está. Es muy bueno. Cuidado que con el látigo al igual te hace maravillas, ¿eh? ¿Lo vas a practicar vos? Lo vas a practicar vos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Estoy sufriendo por este hombre. ¿Cómo? Estoy sufriendo. Eso. Bien. Se va corriendo, que son unos grandes genios del humor, ¿eh? Gracias y espero que les sirva nuestra clase de defensa personal. Me flipa esa frase final, ¿eh? ¿Hacemos de nuevo? No.
Gaspar Zárate, muchas gracias por haberme dado esta felicidad y espero que vosotros, que también habéis visto el vídeo, lo hayáis pasado bien, os hayáis divertido. Ya sabéis, darle mucho amor a este canal. Y hasta aquí el vídeo. Y recomendarle este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Nos vemos pronto.